cuadrado. No mucho. Y algo pequeño. La base. Bueno, amigos y amigas, estamos haciendo una base para lo que es la prensita. Como la teníamos sin base, le vamos a hacer una base para tenerla en un banquito para poderla estar movilizando para trabajar. Vaya, en este punto ya tenemos cortada las dos de 16 milímetros. Vamos a sacar lo que es el ancho para sacar el cuadrito. Y después vamos a hacer lo que serían las patas o los refuerzos para que puedan sostenerlo. Más o menos la idea va a ser que el cuadrito abarque lo que es la prensa. Aquí estoy haciendo este saque. Igual aquí voy a hacer otro saque. Igual a este le voy a hacer otros dos saques. Para que me queden igual. Para que quede como tiene que ser. Vale, aquí ya tenemos el marco. Vamos a empezar a puntearlo para poderlo soldar bien. Bueno, vamos a empezar a puntear ya con el aparato. Lastimosamente no lo puedo tener yo solo, así que van a tener que esperar hasta que tenga los puntos. Van a disculpar, hay cosas que no las hago, no las saco. Ya me han hecho el comentario algunos compañeros, amigos. Pero no lo saco porque no tengo nadie que me eche la mano en el sentido de que me esté grabando. Y primero Dios que me comprenda. Bueno, como pueden ver, ya te estoy soldando el otro lado. Ya soldé lo que es esta cara. No las mejores soldaduras, pero estamos aprendiendo. Vaya, ya tenemos el cuadro soldado. Vamos a hacer lo que son las patas. A ver si lo puedo cortar todo porque ya la hora ya es algo tarde. Entonces, si no, voy a proseguir otro día. Bueno, hasta por aquí vamos a llegar el video. Ya voy a ver si puedo cortar las patas para que vean más o menos en cuánto van a quedar. Bueno, amigos y amigas, este va a ser el cuadrado que vamos a ocupar para las patas. Me van a salir lo que sería una, dos, tres patas lo vamos a hacer. Lastimosamente ahorita no tengo muchos recursos para comprar otro tubo para hacerle la cuarta. Pero me va a funcionar porque solo es para poderlo sostener. Muchas gracias, pasen buenas noches, bendiciones. Ahí les voy a mandar el video cuando ya lo haya terminado.